Hola, mi nombre es Javi, soy de España y en esta modalidad, en esta dinámica de ahora, os traigo un avión de doble ala que he hecho con cartón. He utilizado unos palillos para hacer las barras de las alas, un trozo corcho de una botella de vino para hacer las hélices. Luego lo he pintado en blanco, la gabina en negro, le he puesto publicidad de una revista de juguetes. Y esto es lo que os traigo en esta ocasión. Espero que os guste. Hola, me llamo Lady, soy de México y la pieza que ahorita les vengo a mostrar es un bonito carro totalmente hecho de latas. El único pegamento que yo ocupé fue como el tipo cola loca, es super glue, pega muy 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 bien. De hecho, mi carro trae todo negro. Rines, asiento, volante, todo, todo, todo. Gracias. Hola, soy José Alfaro de Alajuela. Me gusta salvar al medio ambiente, reciclando, haciendo manualidades con las cosas recicladas. Por ejemplo, con estas latas de cerveza. Le quitamos el fondo, hacemos móviles. Yo me hice un móvil con estas latas para salvar el medio ambiente. Y estos son los resultados. Este es mi hermoso móvil, hecho con puros fondos de estas latas. Lo pintamos, le puse bisutería. Yo también hago bisutería con esas pelotitas de toda clase de bisutería. Y este fue mi hermoso móvil. Un emprendedor más de Costa Rica. Soy Karina Videla de Argentina, Mendoza. En esta ocasión para la dinámica realicé una gorra que está hecha en 100% de lata con las plantillas del amigo Edgar Cabrera. Muchas gracias, Floribe, por la invitación. Saludos a Costa Rica. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión para la dinámica he creado una lámpara hecha de materiales reciclados como un bote de leche, cartón de pizza y foam, un poco de plástico de una charola. Espero les guste, les dejo aquí los procesos. Nos vemos en la siguiente dinámica. Buenas tardes, aquí desde Alajuela, Costa Rica. Mi nombre es Paul. Yo hago manualidades con revistas viejas. Con esas revistas viejas se forman de estos rollitos. Estos rollitos sirven para hacer muñecas. Este sería el armazón que se sale por medio de los rollitos. Este sería el armazón para ir formando la muñeca, que es una muñeca africana. Esta sería la muñeca ya terminada, la muñeca africana. ¿Ves? Así quedan las muñequitas africanas por medio de las revistas que reciclamos en Costa Rica. Un artesano más de Alajuela, Costa Rica. Muchas gracias. Amigos, mi nombre es Ángeles Muñiz. Soy de Fresnillo, Zacatecas, México. Para esta ocasión, en esta dinámica, hice estas tres piezas. Solamente utilicé lata, pegamento y un poco de alambre. Espero y les guste. Saludos a distancia.
Saludo desde Colombia. Mi nombre es José Alexander Ariza. Me ha gustado mucho el arte que ustedes realizan, el arte en lata sobre todo, me ha dejado muy impresionado. He intentado hacer algo gracias a la generosidad de ustedes, a las plantillas del Capitán Macías, a las plantillas de Cuborno, y pues entre las tres cositas que he realizado, porque apenas estoy empezando, porque me ha gustado muchísimo, lo que más me ha gustado es este opacion que dice gracias a las plantillas del Capitán Macías. ¿Sí? Es un bobagüe muy bonito hecho en lata, que pensé que nunca lo iba a poder lograr, pero gracias a ustedes hoy lo he terminado y pues me ha gustado mucho. También tengo este otro avión que también lo hice en lata. Y estoy trabajando en este otro proyecto que es un camión de volteo. Me hacen falta las llanticas y bueno, otro poco de detalles, pero ahí lo estoy haciendo y pues son cosas que creí que nunca lo iba a poder realizar. Gracias a su generosidad me he dado cuenta de que puedo hacer esto y que pues con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios puedo continuar en esta actividad que me ha parecido espectacular. Muchas gracias. Desde Colombia los saluda José Alexander. Hola, hola, soy Floribeth de San José, Costa Rica. En esta ocasión quiero mostrarles la pieza que he elaborado con latas de cerveza. Es el dragón del Capitán Macías. Agradezco por sus plantillas y de antemano quiero agradecerle a todas las personas que han participado en el inicio de las dinámicas, esperando que seamos más en la venidera. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica, pura vida.